Les saludo con mucho gusto en este viernes 27 de septiembre del año 2019. Gracias por seguir la señal de Tamasvisión. Esta es la edición de su noticiero Vivencia Informativa. Tendremos información muy interesante para todos ustedes, amigos que nos siguen a través de la señal, allá en la hermosísima y mágica Gilitla, por supuesto en la jacarandosa Matlapa, amigos de Tamán, amigos de Chapulocanito y por supuesto los barrios y colonias de Tamazunchale, más allá de nuestro estado y por supuesto en la Unión Americana, en Europa y hasta donde llega esta señal. Muchísimas gracias por seguir. Tendremos información muy importante acerca de lo que sucede en el Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional, información de la FEDSE, de la ENOWAPO, de la Oficina del Registro Civil, del INAPAM en Tamazunchale y por supuesto del Congreso de nuestro Estado. Esta es la información para este día. En Axtla de Terrazas, directivos del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional, encabezados por la licenciada Yolanda Cepeda Echavarría, secretaria del Comité Estatal del Tricolor, en entrevista, habló sobre el trabajo que realizan de información y capacitación a los cuadros directivos municipales en la Huasteca Sur, con el propósito de preparar el relevo de sus dirigentes, además de impulsar la escuela de cuadros, dándole oportunidad a los jóvenes para que participen de manera directa en el nuevo PRI que se requiere para los próximos comicios electorales. Esta es la información. Pues muy contenta, la verdad que iniciamos desde el día de ayer jueves, recorriendo las cuatro zonas de nuestro estado potosino, con una encomienda que nos hemos puntualizado en nuestra agenda de líneas de acción del Partido Revolucionario Institucional, de visitar los municipios más grandes de nuestro estado potosino. Pero en esta ocasión hemos estado intercambiando ideas con políticos importantes que de alguna u otra manera han fortalecido durante muchos años a nuestro instituto político, y donde nos hemos estado dando la tarea, porque traemos un plan de trabajo hasta el día 15 de diciembre de la renovación completa de los consejos políticos municipales de los 58 municipios. Estamos renovando los seccionales, conjuntando grupos políticos de todos los municipios para renovar los consejos, los comités directivos municipales, los sectores y organizaciones, para que toda esta estructura de nuestro instituto político esté preparada, y por supuesto que nos estamos preparando con la gran responsabilidad que tenemos como dirigencia estatal a cargo del ingeniero Elías Pesina, ganar elecciones y prepararnos para tener a los mejores candidatos a las presidencias municipales, a las diputaciones locales, a las diputaciones federales, y por supuesto seguir como partido político fortaleciendo, presumiendo el trabajo que ha venido haciendo nuestro primer priista y nuestro líder, el doctor Juan Manuel Carreras, que me siento muy orgullosa de estar precisamente en Axtla hoy con líderes importantes de un sindicato que de alguna u otra manera ha tenido mucho que ver con el revolucionario institucional como es el FEDSE. Y la verdad, venirles a invitar, a decirles lo que estamos haciendo como partido político, donde creemos que con el ejemplo que ha puesto nuestro gobernador del estado, la Huasteca Potosina, como dirigencia queremos hacer lo que nos corresponde, para ir incluso por aquellos que se fueron por alguna razón de nuestro partido, para seguir apapachando, consintiendo y escuchando lo que tenemos que hacer para que todos salgamos fortalecidos, recuperar las presidencias municipales, que por haber dejado de hacer como priista lo que debíamos de haber hecho, no lo hicimos. Reconozco como mujer, como huasteca y representante de todas las mujeres potosinas desde el 26 de enero, que asumí esta gran responsabilidad que me apasiona, que me ha dado mi partido, la gran oportunidad de poner mi granito de arena, y lo que nosotros queremos es escuchar a la gente, pero además tenemos ya algunos nombres, por qué no decirlo, de gente que puede ser competitiva para la elección del 2021. Y creemos que con el trabajo que ha venido haciendo nuestro gobernador del estado, como lo es la carretera de Valles Tamazunchale, como es el haberle gestionado el aeropuerto Atamuín, como haber llevado una clínica importante a la comunidad La Laja del municipio de Aquismón, como haber inaugurado en Ciudad Valles el parque Tantocó para la gente vallense, pues son obras de gran impacto que nuestro gobernador del estado ha venido fortaleciendo la Huasteca, y que bueno, este trabajo que hoy hacemos con líderes que les vamos
a pedir y puntualizar que precisen y desplayen esta información del trabajo político que está viniendo así, llevando a cabo la dirigencia estatal del PRI en todo el estado potosino. Pues primero que nada, muy orgullosa de ella porque es una mujer. Muy orgullosa de que sea precisamente una priista que está levantando un municipio que estaba en el total atraso. La vemos en las redes sociales, a través de los medios de comunicación como ustedes tan importantes. Y a mí me enorgullece que sea una mujer, precisamente ella, que haya con poco recurso echado a volar la imaginación, con una mujer que tiene hambre de ver su pueblo, su tierra transformado. Y sé que es una mujer porque, insisto, lo dice la gente, lo dicen sus comunidades, lo noten ella. Es una mujer muy sensible que conoce cada lugar de su municipio. Y así es como gobierna el PRI. Cuando el PRI ha gobernado, tenemos el ejemplo de Huehuetlán, el presidente municipal Pepe Toño, tenemos el ejemplo de Josué Soní en San Vicente, que son hombres y mujeres que saben cómo el PRI gobierna, con una sensibilidad que no cualquier político la tiene, pero además con el saber a dónde llegan los recursos, a qué comunidad, a qué colonia, y bueno, el ver que en Briz Tampacán se ha transformado completamente. Desde el día que llegó, cambió el rostro de la casa de los del municipio de Tampacán, cambió el rostro de la plaza. Es una mujer que no deja de ir a comunidades, y es así como estamos buscando líderes como ella que nos abanderen a nuestro instituto político en el 2021. Eso es lo que quiere el PRI, seguir fortaleciendo a mujeres como ella, seguir presumiendo a mujeres como ella que hacen un trabajo que, qué bueno, yo tuve la oportunidad de ser presidente municipal de mi tierra, de Aquismón, y bueno, hoy en nuestro partido le está dando la oportunidad a las mujeres, del 50% las mujeres que participen. Somos el único partido que tiene un sector importante como la Organización Nacional de Mujeres Priistas, que fortalece, que capacita y apoya a las mujeres en todo México, en San Luis Potosí y en la Huasteca Potosina. Muy orgullosa, la verdad que es algo que jamás voy a olvidar. El haber sido la primer presidenta municipal en la historia de Aquismón es algo inolvidable, que lo voy a guardar siempre en mi corazón. Y la cereza del pastel, al lado de un gran hombre como fue Juan Manuel Carreras, de entregarle al pueblo de Aquismón la denominación del tercer pueblo mágico en el estado, me llena de mucha satisfacción. El haber sido la presidenta municipal que logró llevarle y entregarle uniformes escolares a todos los niños indígenas de las escuelas primarias del municipio de Aquismón, haber sido el gobierno que llevó sistemas de drenaje a comunidades indígenas como Tanute, me llena de mucha satisfacción. El haber sido la mujer que tuvo la visita del presidente de la República en ese entonces y llevar a funcionarios del gobierno para hacer obras de infraestructura educativa, carreteras, de salud, pues me complace, la verdad, y que mi partido me haya dado la oportunidad de ser candidata en su momento en el 2015 y presidenta municipal, pues me llena de orgullo. ¿Qué tengo que hacer? Pues precisamente desde mi trinchera, desde esta realidad que hoy estoy viviendo como secretaria general del PRI, motivar a más mujeres, porque ese es el compromiso que tengo, de decirles, si yo puedo, las mujeres que me están escuchando, que me están viendo, también tienen la gran oportunidad de soñar, de creer que pueden llegar a ser síndicas, regidoras, diputadas locales, diputadas federales, presidentas municipales y, ¿por qué no?, tener una gobernadora del estado de San Luis Potosí. Pues agradecerles a todos, a toda la gente que nos ve a través de este medio de comunicación, un abrazo fraternal a nombre de todos los priistas, a nombre de las mujeres priistas, un abrazo muy importante para todo este medio de comunicación, a todo el equipo que hacen posible esta gran e importante noticia que nos llegue, y gracias por la oportunidad que nos dan de poder ser ustedes hacer eco de las acciones que hace el priismo a nivel estado. Muchas gracias. Por otro lado, el líder de los trabajadores de la FETSE en el estado, doctor Arturo Hernández Tenorio, se reunió con los trabajadores sindicalizados de los servicios de salud en la Huasteca Sur para informarles sobre los beneficios que esta federación de sindicatos ha obtenido para cada uno de sus agremiados, exhortándolos a participar de manera activa e impulsar todas las demandas de la clase trabajadora, comentando también sobre la difícil situación por la que atraviesan los trabajadores con el nuevo gobierno federal, en donde se augura un difícil panorama para todos los trabajadores. Lo que pasa es que se hizo hace un mes la renovación de los comités municipales de FETSE, de los cuatro más importantes, que es el Comité Municipal de FETSE Tamazunchale,
el Comité Municipal de FETS en Ciudad Valles, el Comité Municipal de FETS en Río Verde y el Comité Municipal de FETS en Matehuala. Se hizo la renovación y hicimos el compromiso hace un mes que se hizo la renovación de llevar a cabo estos eventos de capacitación para los comités municipales de FETSE, y se les hizo entrega el día de hoy de los nombramientos de los que conforman ya esta nueva estructura de los comités municipales de la Federación de Sindicatos Trabajados al Servicio del Estado. Bueno, a nivel federal, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, que su origen es en el año de 1936 a la fecha, conforma o agrupa 89 sindicatos nacionales de dependencias federales. Ahorita, recientemente, en estos días, se acaba de acordar por parte de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, por parte del presidente Joel Ayala Almeida, el incremento salarial para los trabajadores de esas 89 dependencias federales de gobierno, dentro de ellas incluidas por la Secretaría de Salud. Entonces, es una de las actividades que se hacen por parte de la Federación. Aquí en el Estado somos 29 sindicatos, que de esos 89, 29 sindicatos hay aquí en nuestro Estado que están agrupando la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Bueno, pues está lo del incremento salarial, asegurar el pago de lo que corresponde al aguinaldo, lo que corresponde a las medidas de fin de año, que vienen siendo los vales de fin de año que se otorgan a los trabajadores burócratas, cerca de 2 millones de trabajadores burócratas a nivel nacional. Y sobre todo, pues estamos viviendo una etapa pues difícil actualmente de un gobierno que pues ha habido mucha austeridad en lo que corresponde al presupuesto para estas dependencias federales. Y lo vivimos, por ejemplo, en salud, la falta de presupuesto para medicamentos, para vacunas, etcétera, todo lo que se está viviendo, el recorte de personal de contrato a nivel nacional de 85 mil trabajadores que se hace referencia por parte del presidente de la República, que va a basificar, pues ya dio de baja a 35 mil trabajadores de contrato. Y obviamente pues las cargas de trabajo son mayores, no hay un interés de buscar que esos trabajadores de contrato, como en gobiernos anteriores, se buscó la forma de darles una estabilidad laboral a través de un programa de regularización y de formalización, que a nivel nacional fueron 65 mil trabajadores basificados en estos dos procesos, el 2008 y 2014, y que ahorita, pues tan sencillo, se dé de baja al desaparecer los programas de Prospera y de Seguro Popular, pues se den de baja a nivel nacional a 35 mil trabajadores de contrato que tenían, como él lo dice en sus discursos, más de 10 años de contrato. Por eso, pues, es la preocupación por parte de nosotros de volvernos pues a agrupar, es estar conscientes de todos estos cambios y pues sobre todo defender las prestaciones adquiridas que tenemos como federación y como sindicatos que conformamos parte de esta Federación de Trabajadores. Bueno, lo que pasa es que en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, cuando primero era el partido de la Revolución Nacional y después partido de la Revolución Mexicana con Lázaro Cárdenas, él tuvo el acierto de lo que no se había logrado y que no se había permitido de ayudar o apoyar o facilitar la agrupación, la conformación de organizaciones sindicales en esa época que él fue presidente de la República, Lázaro Cárdenas. De ahí surge la CTM en el año 1936, la FETSE, como la Federación de Sindicatos, la CROC, la CROM, la renovación de todas esas organizaciones, y en donde por primera ocasión el Partido de la Revolución Mexicana agrupa inclusive por primera y única ocasión a los militares. Entonces casi toda la sociedad en diferentes grupos estaba conformando y apoyó a la conformación de todos estos grupos, y de ahí surge precisamente pues la identidad que hay de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado con el Partido de la Revolución Mexicana, obviamente pues en el reconocimiento, en el apoyo que se dio para la conformación, y posteriormente con el Partido de la Revolucionario Institucional, pues históricamente ha habido esa afinidad. Bueno, pues en esa época, como sabemos, pues fue cuando el gobierno del presidente
Vicente Fox, que busca pues dividir a las organizaciones sindicales. Una de las organizaciones sindicales fuertes que había, o sea, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, como se pretende ahorita debilitar a la CTM y a las demás organizaciones creando sindicatos independientes, que no es bajo el pretexto de la autonomía sindical, es obviamente dividir y confrontar a los trabajadores que están ahorita ya organizados en diferentes organizaciones sindicales a nivel nacional. En esa ocasión, bueno, pues lo que se buscaba era que quedara al frente en ese tiempo la líder del sindicato de los maestros, de Esther Gordillo. No se logra, entonces ella pues agarra sus agremiados y se sale de la federación a conformar otra federación que pues actualmente, pues en lugar de haberse fortalecido, pues ya hemos visto las consecuencias de estar cada quien por su lado, ¿verdad? De la FEDES, sí, en la FEDES, bueno, pues está funcionando, pero yo creo que la presencia que había del sindicato de trabajadores pues era más muy importante pues bajo la agrupación de la Federación de Sindicatos Trabajadores al Servicio del Estado. Yo creo que sí, ahorita lo que buscamos es precisamente pues, estas capacitaciones que estamos compartiendo con nuestros compañeros, con los dirigentes de estos sindicatos, es pues, crear conciencia de que las instituciones en las que nosotros pertenecemos fueron creadas hace muchos años y que ahorita lo que se está buscando es ir desapareciendo esas instituciones para crear otras y ponerles el sello actual, y no reconocer que son instituciones que han funcionado a través de los años, que han dado un servicio a la población y que ahorita lo que se está buscando es demeritar la participación de los trabajadores de esas dependencias. Entonces eso es lo que sí nos preocupa y tenemos que estar pues atentos a todo eso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en las reuniones que nosotros hicimos hace un mes, llegamos a ese acuerdo con esa afinidad que hay de la FETSE con el Partido Revolucionario Institucional, pues no esperarnos a los tiempos cuando vienen las cuestiones electorales de que buscan los partidos, no nada más el Partido Revolucionario Institucional, sino los demás partidos, nos empiezan a buscar como organizaciones para que participemos, sino que desde ahorita hay tiempo suficiente para ir escuchando pues, los planteamientos que se tienen y realmente pues, tratar de participar en lo que se viene dentro de 2 años, sobre todo la preocupación pues, de lo que va a haber de participantes a candidatos. Aquí va a haber cambio de candidato, de gobernador, de diputados federales, locales, presidentes municipales. Entonces tenemos que preocupar por todo eso y si queremos participar, pues estar bien entendidos, tener el conocimiento general de lo que ofertan cada uno de los partidos políticos. No, pues nada más estas reuniones, pues el acuerdo que se hizo hace un mes es hacerlas cada 2 meses. Vamos a regresar en el mes de noviembre con otro tipo de módulos de capacitación de manera interna y pues ese es el compromiso, cada 2 meses está tener este acercamiento con los comités municipales de FETS. En otra información, maestros y alumnos de la Escuela Normal de la Huasteca Potosina recibieron a la doctora Yolanda López Contreras, miembro de la Junta del Mecanismo de Coordinación Nacional de Autoridades Educativas, y al doctor Mario Chávez Campos, director general de Educación Superior para Profesionales de la Educación, dentro del marco del 35º aniversario de la Escuela Normal de la Huasteca Potosina, en donde el maestro Manuel Agustín, a nombre de la institución, les da la más cordial de las bienvenidas. Esta es la información. En el marco del 25 aniversario de la Escuela Normal de la Huasteca Potosina, la institución ha organizado una serie de actividades académicas, culturales y deportivas los días 7 al 11 de octubre, de los cuales se encuentra agendado la visita precisamente del doctor Mario Chávez Campos, nuestro director de la DGESPED, que por razones de agenda de trabajo, bueno, se adelanta la visita y bueno, es un honor que esté con nosotros doctor Mario Chávez. Después de varias charlas entre el maestro Pedro González Arriega y el doctor Mario Chávez, pues hoy pues ya está con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias por este gesto, maestro. Esperamos que con su visita a la Escuela Normal de la Huasteca Potosina y igual al plantel de ENESMAPO, pues ojalá que se lleve gratos recuerdos, maestro. Esperamos que el día de hoy la visita pues se vea reflejado
en las actividades de la formación de los mismos dos académicos, estudiantes, y bueno, y posteriormente tendremos que ver resultados en la sociedad. Muchísimas gracias por su visita, doctor. Sea usted bienvenido. Aquí está su casa, en Uguapo y en Esmalco. Muchísimas gracias. En su mensaje, la doctora Yolanda López Contreras hizo saber la importancia que tiene la presencia en la Enoguapo del doctor Mario Chávez Campos para poder constatar los recursos que se gestionan para esta escuela normal, ya que la Enoguapo y la Enesmapo requieren estos apoyos que son tangibles y cada peso federal que se invierte se usa bien a favor de los estudiantes, reconociendo que hay muchas carencias, pero también fortalezas, ya que los normalistas vienen de lejos con grandes esfuerzos, siendo en algunas ocasiones el primer profesionista de su familia. Viene de una gira de Hidalgo en coche y que se dé tiempo para pasar a visitar nuestras escuelas, a estar con nuestros estudiantes, a escuchar los resultados favorables de estas escuelas, pero también poder ser testigo físico con evidencias de esas que se ven con los ojos, de que el recurso federal que usted gestiona y que gestiona bastante bien y que la Enoguapo y la Enesmapo necesitan, se ve, es tangible, y cada peso federal que llega aquí se usa, y se usa bien, y se usa en el bien de los estudiantes. Hay muchas carencias, pero hay muchas fortalezas. Los estudiantes son muy buenos estudiantes, vienen muchos de ellos de la sierra, de lejos, con grandes esfuerzos. En muchos casos es el primer estudiante de la familia, es el primer futuro profesional de la familia, y están aquí con la esperanza, con la certeza de encontrar las mejores condiciones para su formación. Así que gracias, doctor, muchas gracias, y le pido a todos un fuerte aplauso para recibir a nuestro director general. Gracias. Olvidé decirles algo, los dos directores, el director de la Enesmapo, el doctor Benjamín Ojeda, y el director de la Enoguapo, el doctor Pedro, el maestro Pedro, están trabajando. Están en Sonora en un taller para formarse, para planear el nuevo ciclo escolar y obtener recursos federales por indicaciones del doctor Mario Chávez, motivo por el cual no se encuentran aquí. Pero desde allá están observando seguramente la visita del doctor. Peleada muchos años por Pedro, y le toca no estar. Pero cada reunión le decía Pedro al doctor Mario, usted tiene que ir a la Huasteca, tiene que estar con los estudiantes en Enoguapo. Y no se le hizo estar, pero sí vino el doctor. Gracias, doctor. En su momento, el doctor Mario Chávez Campos dijo estar contento por dos razones. Al recordar la noche del 26 de septiembre de hace 5 años en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y otros 5 fueron asesinados, hecho que estuvo en la agenda nacional en primerísimo lugar. Y por otro lado, ayer en la madrugada en el Senado de la República, finalmente se aprobaron las leyes secundarias de la reforma al artículo 3 de la Constitución, que cambiará muchas cosas para la acreditación de las nuevas plazas para los profesores. Hoy es un día importante, jóvenes, por dos razones que son absolutamente paradójicas. Una, hoy es precisamente, hoy es 26 de septiembre del 2019. ¿Ustedes saben qué pasó el 26 de septiembre de hace 5 años? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? ¿No? La noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de hace 5 años en Iguala, en Guerrero, desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, y otros 5 estudiantes fueron asesinados. Desde entonces, desde esa fecha, y por esa lógica, las escuelas normales estuvieron en la agenda nacional en primerísimo nivel. Pero una vez que ya había pasado este lamentabilísimo hecho, donde hoy en todo el país, en muchos lugares del país, incluso el presidente de México en su conferencia en la mañana habló de los hechos de Iguala, en todo el país se recuerda
este trágico suceso y se pide justicia porque se esclarezca el paradero de estos 43 jóvenes que estaban precisamente en primer semestre en esta escuela normal rural que está localizada en Tixla, en Guerrero. Eso por un lado, que es muy triste. Pero por el otro lado, ayer en la madrugada en el Senado de la República, finalmente se aprobaron las leyes secundarias de la reforma al artículo 3 constitucional. Y puede ser que eso no les diga mucho, pero yo les voy a comentar aquí algo que a ustedes sí les va a interesar y que les va a decir muchísimo, y que tiene que ver con ese lamentable hecho de Iguala. En el artículo 35 de la Ley para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros, dice que se van, que va a haber prioridad para la entrega de plazas a los estudiantes de las escuelas normales, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los centros de actualización del magisterio que tienen licenciaturas en educación inicial, en formación docente. Si hay algunos centros, 15 en el país, que se han convertido en escuelas normales superiores. Y este proceso, va a haber un proceso para la selección de las plazas a través de una evaluación diagnóstica, que no es un examen, que solamente va a servir para listar el momento en el que ustedes pueden elegir la plaza dependiendo del lugar que tengan en ese listado. El presidente de México ha impulsado muchísimo y él ha utilizado la palabra de plazas automáticas varias veces, hace 2 semanas incluso. En realidad no hay un proceso de automaticidad de plazas. Las plazas se obtienen después de haber cursado 4 años en una licenciatura, en una escuela normal, y evidentemente a través de una selección que toma en cuenta una serie de factores importantes como son el promedio, un ensayo, la movilidad nacional, cursos extracurriculares, es decir, hay toda una serie de factores para listar. Pero lo que sí es fundamental es la prioridad para las y los estudiantes que han decidido como forma de vida ser maestras y maestros y por lo tanto cursaron carreras donde de manera prioritaria sí se estudian las disciplinas, pero se estudia cómo enseñarlas, la pedagogía y la didáctica de las disciplinas. En ese sentido, creo que es un reconocimiento fundamental a las y los maestros de México, pero sobre todo a las escuelas normales, que hoy está plasmado ya en la ley. Falta que se publique en el Diario Nacional, en el periódico oficial, pero eso va a ocurrir en el Diario Oficial de la Federación, eso va a ocurrir, y un día después va a ser vigente y se habrá recuperado este enorme potencial que tienen las escuelas normales, pero también se habrá reconsiderado y dignificado en justicia la historia de las normales en la formación de maestras y maestros como artífices fundamentales en la construcción del México que hoy tenemos. Entonces, como ustedes ven, estos dos hechos que pareciera que no se relacionan, sí se relacionan. A partir del terrible hecho de la noche de Iguala, inició en México toda una visibilización de lo que ocurría en las escuelas normales, del abandono que el Estado mexicano tenía en las escuelas normales, de que ningún servidor público conocía las escuelas normales, las visitaba, conversaba con la gente. Pensaba el gobierno que podía construirse una política para formar maestras y maestros desde un escritorio, desde la comodidad de una oficina en el centro de este país. Y seguíamos pensando que la Ciudad de México era todo México, que así era todo México, igual de plano, sin diferencias. Entonces, creo que lo que nosotros hicimos, y digo nosotros porque la doctora Yolanda
ha estado ahí siempre apoyando en primerísimo nivel, es construir espacios donde pudiéramos conversar los normalistas. Primero uno, donde conversaron las autoridades de educación normal, que se le llamó Mecanismo Nacional de Autoridades de Educación Normal, pero que hoy hay una propuesta y seguramente pasará, y si no vamos a impulsar para que pase la Ley General de Educación Superior, va a estar en la ley la figura y se va a llamar Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal. Pero el que no estuviera en la ley no impidió que se hayan realizado más de 20 reuniones y que ahí se haya empezado a construir desde la lógica de lo diverso, de lo diferente. Y por eso a mí me gusta venir a la Huasteca, porque sí tienen una similitud geográfica, de flora, de fauna, pero tienen una diversidad cultural y lingüística importante. Y sin embargo todos están en este lugar y todos comparten, como dicen los mijes de Oaxaca, todos desarrollan esta maravillosa cualidad del ser humano que se llama compartencia. Y en ese sentido construyen en comunalidad, aunque sean distintos, aunque sean diversos. Aquí mismo hay dos escuelas, ¿no? O sea, esa es la magia de venir a la Huasteca. Cómo en verdad, si reconocemos al otro, lo que el otro hace, lo que el otro opina, podemos construir un acuerdo que permita que todos quepamos en él. El doctor Mario Chávez Campos mencionó que la única manera de poder transformar un sistema u opinar es conociendo las escuelas y caminándolas, conversando con la gente, escuchar sus preocupaciones, lamentando que el presupuesto para el año 2020 no fue favorable hacia las normales, dándole un bajón importante en relación a este año, pero eso no se va a quedar así. Yo estoy convencido que la única manera de poder transformar un sistema o de poder opinar sobre un sistema es conociendo las escuelas, caminándolas, conversando con la gente, escuchando sus preocupaciones. Lamento también decirles, y además los maestros lo saben y ustedes deben saberlos, que la asignación presupuestal para el año 2020 no nos fue bien. La asignación presupuestal que no hacen las normales, porque las normales hicieron un presupuesto que tenía que ver con el Congreso Nacional para poder realizar las 401 acciones que el Congreso Nacional propone. Pero eso no lo tomaron en cuenta y nos dieron un bajón más o menos importante de dinero en relación a este año. Pero yo creo que eso no se va a quedar así, o sí. O vamos a quedarnos callados y que nos bajen el presupuesto que quieran. No va. Y no nos hemos quedado callados. Yo sí, porque yo no puedo, se supone que no puedo, porque la ley me lo prohíbe. Pero me lo prohíbe que yo cabildee en la Cámara o en el Senado, pero que yo venga a los espacios públicos y diga que no estamos de acuerdo con que este año nos hayan tratado así con el presupuesto, eso sí puedo decirlo. Y la propia Junta de Coordinación Nacional, de la que es miembro la doctora Yolanda, ese mismo día que el paquete presupuestal llegó a la Cámara de Diputados, la noche del domingo 7 de septiembre, ese mismo día ellos hicieron un pronunciamiento público para decir que no estaban de acuerdo con el trato que se le estaba dando a las escuelas normales. Y después hubo muchísimas intervenciones y documentos de delegadas y delegados al Congreso Nacional, que a mí también eso me da mucho gusto, que estas estructuras empiecen a moverse y a participar para exigir un incremento al presupuesto. Yo creo que vamos a lograr ese incremento al presupuesto. Estoy seguro que lo vamos a lograr porque el propio presidente de México lo ha dicho y él está comprometido y empeñó su palabra en ayudar, en fortalecer a las escuelas normales, y hace unos días estuvo en Zacualtipán, en Hidalgo, y lo volvió a refrendar con compañeras y compañeros de la normal, de la Huastecas, que se le acercaron a plantearle este asunto. Entonces seguramente podremos lograr apoyos para San Luis Potosí.
habrá algunos recursos extraordinarios que llegarán a San Luis Potosí este año, pero que son recursos pocos, porque poco es el presupuesto de las normales. En el país hay 265 escuelas normales y nos dan este año 250 millones de pesos. O sea que no les alcanza ni a 1 millón de pesos por normal. Y eso pareciera mucho, pero no lo es. Porque todo lo que hay que hacer de mantenimiento, todos los programas y proyectos académicos, todo el equipamiento, todas esas cosas, en realidad salen mucho por apoyos estatales, por recursos propios, incluso en algunas escuelas normales por lo que aporta la sociedad de padres y madres de familia. Entonces, jóvenes, pues hay que estar atentos, porque yo creo que las escuelas normales, las y los estudiantes de las escuelas normales, las maestras, los maestros de las normales, no se merecen ese trato, porque la sociedad les ha destinado una responsabilidad gigantesca, nada más y nada menos que formar a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes de este país. Y entonces esa es la responsabilidad que tienen ustedes que van a egresar, y esa es la responsabilidad de las normales. Entonces no puede ser que para una responsabilidad tan grande tengamos una inversión pública tan pequeña. Pero bueno, esperemos que eso se modifique y que todo vaya caminando, como dicen en mi pueblo, por camino de Hacienda, y que logremos este apoyo. Yo creo que sí, porque hemos hablado con diputadas, diputados, senadoras, senadores, con el propio secretario de Educación, Esteban Moctezuma, el subsecretario Concheiro, incluso la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES, que históricamente solo representaba a las universidades públicas, hoy se ha sumado a la protesta y al apoyo a las escuelas normales en la consecución de un presupuesto justo y digno. Bien, también yo decirles ya para terminar que aquí los compañeros hicieron un viaje largo, Elio de Gallo y el compañero Manuel, porque vienen de Saltillo, de Coahuila. Porque allá en Saltillo, en Coahuila, se está reuniendo un grupo de enfoque de trabajo de compañeros y compañeras de normales interculturales de todo el país, porque desde su visión están haciendo un replanteamiento de los planes y programas de estudio. Y a mí eso me parece que es una muy buena manera de que las maestras y los maestros empiecen desde iniciativas propias a tomar la construcción de planes y programas de estudio en este país. Entonces hicieron un viaje muy largo. Y los otros compañeros de los que me refería al principio, el maestro Pedro y el maestro Benjamín, pues están en Sonora, también haciendo cosas de normales. Como ven, las normales y los normalistas empiezan a moverse por todo el país. Y bueno, pues para terminar decirles que siempre para mí es, bueno, siempre me apena mucho hacer esperar a la gente. Yo nunca quisiera hacerlo, pero pues se van retrasando las salidas de las escuelas y eso, y así que lo que más agradezco es que ustedes estén soportando aquí el calor y también soportando mi discurso, que sé no es muy bueno. Entonces, pues muchísimas gracias. Yo voy a regresar a la Huasteca por muchas razones, porque me gustan los bocoles, porque me gusta el sacahuil, porque me gustan los colores de la Huasteca, porque me gustan los sonidos del TN, del náhuatl. Entonces, por eso voy a regresar, porque me gustan muchísimo los huapangos, el violín que suena los huapangos, cómo bailan en la Huasteca. Entonces, gracias de verdad por la espera, un abrazo fraterno, y les vuelvo a repetir, si así como ustedes son todos los normalistas, o fueran todos los normalistas de este país, la transformación de México estaría desde ya asegurada. Muchas gracias. En un momento continuamos con la información, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. ¿Qué es el Centro de Evaluación de Control de Confianza del Estado?
es la instancia encargada de garantizar que los policías sean elementos confiables, capacitados y certificados para brindar el servicio de seguridad pública a la ciudadanía, así como de identificar a aquellos que pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales. ¿Cómo se logra esta evaluación? Mediante un proceso de control de confianza, que de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, se compone de los exámenes toxicológico, médico, psicológico, poligráfico e investigación socioeconómica. El Centro de Evaluación de Control y Confianza, creado en 2010, realizaba su trabajo en varios espacios a la vez, lo que complicaba el proceso, provocando retrasos en las diferentes pruebas. Consciente de la importancia de brindar a la ciudadanía policías confiables, fortaleció al centro con personal técnico especializado y realizó una inversión de más de 31 millones de pesos para la construcción de las nuevas instalaciones, que fueron certificadas por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, y donde se iniciaron labores en mayo de 2018 en el Boulevard Antonio Rocha Cordero, fracción Simón Díaz. Estas nuevas instalaciones nos han permitido poder trabajar de una manera integral, de una manera en conjunto, para responder necesidades inmediatas. Se sienten, pues, de manera más contentos, sienten que tienen un trato más digno, que se les atiende de mejor manera, de forma amable. Todo el personal del Centro de Control y Confianza está altamente capacitado de forma constante a nivel estado como a nivel nacional y también de forma internacional. Hoy, las instalaciones son modernas, funcionales y cuentan con el personal especializado, lo que ha permitido ofrecer un mejor servicio a las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia, mejorar la atención en tiempo y forma, de manera ágil y eficaz. El nuevo edificio cuenta con las áreas médica, toxicológica, psicológica, de investigación social y poligrafía, con espacios amplios y adecuados, equipo moderno, laboratorios, cubículos y áreas adecuadas para cada prueba. El compromiso con la ciudadanía en materia de seguridad es una prioridad para el gobierno del estado, y el esfuerzo para mejorar a las instituciones de la seguridad pública es constante. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al Tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. Se convoca a la ciudadanía en general para que proponga a la persona que estime merecedora de la presea al mérito Plan de San Luis 2019 como reconocimiento a obra intelectual, política y social o por sus actos cívicos y ejemplar servicio. Consulta las bases en congresosanluis.gob.mx. 62ª Legislatura, debatir para decidir. Sé un profesional en la Huasteca Sur y detona su desarrollo. Estudia en el campus de la UASLP en Tamazunchale. Licenciatura en enfermería con orientación en obstetricia. Un profesional que se caracterice por su sentido ético, proporcione servicios de calidad y contribuya al bienestar de la comunidad a través de actividades asistenciales, administrativas, educativas y de investigación. Ingeniería Agroindustrial.
mejorando el proceso económico-social y darle un valor agregado a los productos agrícola, pecuario y forestal, coadyuvando a su comercialización, generar empleos y mejorar la calidad de vida de los productores. Ingeniería Mecánica Eléctrica. Que desarrolle su capacidad para planear, organizar, controlar, diseñar, construir, instalar, operar y dar mantenimiento a los sistemas eléctricos y utilizar la energía eléctrica eficiente, económica y que procure la preservación del medio ambiente. Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Generar valor económico en los negocios, el registro contable, la administración financiera y el cumplimiento de las obligaciones fiscales con principios éticos de responsabilidad y honestidad. Haz tus trámites de ingreso en el Departamento de Admisiones del Campus. Visita su página www.uaslp.mx/admisiones o escribe al correo admisiones@uaslp.mx. La UASLP forma profesionistas para el mundo. La impunidad y corrupción deben terminar. Por eso diputadas y diputados aprobaron la nueva Ley de Juicio Político del Estado de San Luis Potosí, que otorga mayor certidumbre y transparencia en el ejercicio gubernamental y establece claramente la responsabilidad de los servidores públicos. 62ª Legislatura, debatir para decidir. El Ayuntamiento de Tamazunchale, a través de Catastro Municipal, invita a la ciudadanía para que aprovechen los descuentos del 100% en multas y recargos sobre el impuesto predial del 12 de agosto al 27 de diciembre del 2019, atendiéndolos en nuestras oficinas ubicadas en Presidencia Municipal de lunes a viernes con un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Un gobierno honesto garantiza progreso. Parlamento Abierto, una realidad en San Luis Potosí. Las diputadas y diputados del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad reformas para que el Poder Legislativo garantice la promoción del derecho a la información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. 62ª Legislatura, debatir para decidir. Continuamos con la información. El licenciado Francisco Montiel Alvarado, oficial del Registro Civil, en entrevista comenta sobre la campaña de enmiendas, donde asistió un gran número de personas, atendiéndose 174 ciudadanos en lo relativo a sus actas de nacimiento, de defunción o matrimonio con errores, informando además que es constante la tramitación de actas de nacimiento para ser parte de la sociedad y reconocidos ante el Estado. Hubo buena demanda por parte de la ciudadanía, asistió un gran número de personas, lamentablemente no le pudimos dar toda la atención a todo lo que hubiéramos querido, logrando únicamente se dio la atención a 174 personas que pusieron su enmienda. Sí, de hecho parece la campaña de enmienda, la enmienda es para hacer las correcciones en las actas de nacimiento, de función, matrimonio, que sea por una omisión o por algún error. Sí, hay mucho nacimiento, mucho registro de niños, de bebés, pero es constante, diariamente contamos de unos 12 registros aproximadamente. La importancia del registro de nacimiento es dar la identidad, ya que formamos parte de una sociedad y ser reconocidos ante el Estado. La indicación que se tiene es dar una atención digna a la ciudadanía quien lo requiere, lógicamente dando preferencia a personas adultos mayores, personas discapacitadas y mujeres embarazadas, ¿sí? Y esa es la indicación que tiene el personal amical. Sí, hemos hecho, estamos ahorita apoyando mucha gente en relación a los registros extemporáneos, que en la mayoría son adultos mayores, y estamos canalizando ese tipo de situaciones a la Dirección de Registro Civil en el Estado. Afortunadamente hemos contado con su apoyo para darle un buen servicio a la ciudadanía. Hemos tratado de ocupar gran parte de equipos actualizados. Nos apoyó en cuanto a la digitalización del archivo, que es muy importante porque es la preservación de los datos de nosotros, ¿sí?, como ciudadanos. Y el apoyo en cuanto a la compra de papelería, papel valorado, o sea, es muy importante porque eso hace que estemos dándole una atención constante y diaria a la ciudadanía. Así es, tenemos los módulos de CURP,
Actualmente contamos ya con 4 compañeros que dan ese servicio de CURP. Es totalmente gratuito. No, creo que no tienen miedo, sino a veces por cuestiones de trabajo, mucha gente aprovecha las vacaciones a venir y realizar su matrimonio. Sí hay temporadas en que se celebra una gran mayoría de matrimonios, como es diciembre y vacaciones de verano. Y ahorita sí se ha notado una pequeña disminución en cuanto a la celebración de matrimonios, pero también es constante. Cada fin de semana, entre semanas, realizamos de unos 5 o 6 matrimonios. Previamente debe existir un trámite ante el juzgado. Una vez que se dicta la resolución, pues el juzgado emite unos oficios donde se nos ordena la cancelación de dicho matrimonio y a su vez la anotación marginal. El acta de cancelación, sí, de matrimonio, tiene un costo igual que la anotación en el libro del registro de nacimiento de las personas. Sí. Previamente, para lograr la cancelación de matrimonio, pues debieron haber cumplido los requisitos que establece la ley en el código para la cancelación del mismo. Estamos para servir a la ciudadanía, brindando un mejor servicio y la mejor atención posible. En otra información, la directora del Instituto Nacional para la Atención de los Adultos Mayores en Tamazunchale, licenciada Julia Montserrat Chávez Malo, aseveró que se trabaja todos los días de 8 a 15 horas, atendiendo además las tardes de adultos mayores con los cursos de manualidades, apoyos con el deporte, así como también la posibilidad de participar en las jornadas de empleo, invitando a los adultos mayores que quieran ingresar a estas filas cumpliendo con los requisitos. Trabajo aquí en INAPAM todos los días existe, ¿verdad? La oficina está con un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, aunado que en las tardes pues tenemos las tardes de adultos mayores, en donde los adultos asisten a los cursos de manualidades y de diferente tipo, ¿verdad? Hemos trabajado con los adultos en cuanto a deporte, básquetbol, fútbol, atletismo, entre otros, ¿verdad? Y bueno, pues ahorita se acerca efectivamente la jornada del empleo, en donde nos han corrido la invitación a asistir, y asimismo, pues bueno, invitar a algunos adultos mayores que quieran pues ingresar a las filas. Obviamente existen ciertos requisitos, no todos pues tienen la oportunidad, pero no todos quienes no cumplan con los requisitos pueden incluirse, ¿verdad?, a la vida laboral. Hay que tomar en cuenta pues que para todo existen requisitos, existen ciertas cláusulas, ciertos puntos que hay que tomar en cuenta por bien del propio adulto mayor y del trabajador, ¿verdad? En este caso, pues bueno, vamos a tener una presencia en el evento que es el día de mañana, en el Azar, a partir de las 8 de la mañana. Nos hacen la invitación, hacemos la invitación también a 3 adultos mayores que con anterioridad han traído su solicitud de empleo, ¿verdad? Y que pues nos han colocado en la vida laboral. Les vamos a dar la oportunidad a que asistan y pues bueno, a que también ellos como adultos mayores se sientan motivados, ¿verdad? Que sepan que todavía pueden y que bueno, son gente que lo dan todo, ¿verdad? Hoy por hoy yo creo que el adulto mayor es más activo que un joven. Y digo, sin ofender a nadie, ¿verdad? Hay muchos jóvenes que son muy activos, pero considero que el adulto mayor tiene esas ganas que considero, ¿verdad?, no todos tienen. Esa gran ganas de sacar lo mejor posible los trabajos. Y pues bueno, yo creo que muchas empresas se fijan en eso, en buscar a una persona que tenga aparte de que tenga la capacidad, tenga las ganas de hacer las cosas y de que lo haga de la mejor manera. Y bueno, pues también recordando, ¿verdad?, que en el mes pasado tuvimos los eventos del adulto mayor, tuvimos una gran participación por parte de este sector de adultos y a su vez de una participación social, tanto el ayuntamiento, que la verdad jugó un papel muy importante en este aspecto, y a su vez de la sociedad en general. La sociedad, pues bueno, nos tomó de la mano y pues nos hizo llegar muchos regalos, muchos presentes para los adultos mayores, los cuales pues bueno fueron entregados esos días. Asimismo, hubo empresarios que en pro de ayudar a este Instituto Nacional de Adultos Mayores, pues bueno, nos hizo entrega de 2 sillas de rueda y de 9 bastones.
Sí, son 9 bastones, ¿verdad? Y bueno, ¿con el fin de qué? De poder ayudar a más personas adultas mayores. Y hoy en día, pues bueno, se corrió la voz, hay adultos mayores que requieren de estos pues muebles, y pues los tenemos nosotros en comodato, ¿verdad? Así es, con ese fin, ya que el empresario, pues bueno, el licenciado Edgar de Foto Imperio, nos dio de conocimiento que cuando él en su momento necesitó de la ciudadanía, pues bueno, tuvo la respuesta, ¿verdad?, favorable, y hoy quiso regresar un poquito de lo que, como dice él, de lo que me dieron. Entonces, es con ese fin, de tenerlos en comodato, de que si en algún momento algún adulto mayor requiere de una silla, pues venga, haga la solicitud, se le dan los requisitos, y pues con gusto se lo prestamos, ¿verdad? Ahorita, pues bueno, vino el señor de Paguayo San Miguel, quien menciona, quien de la localidad de Islapalaco, perdón, quien solicitaba la silla de ruedas para su esposa, y pues bueno, se le va a hacer entrega de ella, ¿verdad? Se le va a prestar en comodato por 3 meses, si él la quiere seguir ocupando, pues bueno, tendrá que renovar su solicitud, ya que pues hay muchos adultos mayores que también lo requieren, y pues bueno, es una intención que tenía el empresario, y pues bueno, vamos a llevarla a cabo. Y pues bueno, cambiando también un poquito de tema, ya se nos acercan nuevas fechas. Tenemos pensado en este mes de octubre llevar a cabo pues algunos eventos en conmemoración del Día de Muertos, asimismo pues el desfile del 20 de noviembre, y pues bueno, las fechas siguientes, ¿verdad? Tener una participación de los adultos mayores, y con esa intención pues es que se le hace la invitación a todos los adultos mayores de aquí del municipio, de las comunidades, a que se acerquen al INAPAM, vengan, infórmense, y pues bueno, que nos acompañen para tener esa participación, que vean que el adulto mayor, pues bueno, es un sector muy importante, ¿verdad? Quien no viene, quien no asiste, pues es muy difícil que lo tomen en cuenta. Asistiendo, viniendo, pues se entiende, ¿verdad?, que tienen esa intención, esas ganas, y pues bueno, aquí el INAPAM es de ustedes, ustedes forman al INAPAM, y las puertas del INAPAM están abiertas, ¿verdad?, a participar, a que vengan, se distraigan, disfruten, y también conozcan de los descuentos que obtienen con la tarjeta de INAPAM. Así es, pues bueno, recordarles, hacerles hincapié a todas las familias de los adultos mayores que los cuiden. Yo sé que a veces es un poco difícil porque hay familias que, pues bueno, muy pequeñas, y pues trabajan, ¿verdad?, pero dentro de lo que se pueda, pues hagan... den el apoyo al adulto mayor, él lo requiere, es una persona pues que aparte de ya estar en una edad en la que ya las fuerzas no son las mismas, requieren de mucho amor. Entonces hagámoslo mediante un buenos días, cómo estás, cómo amaneciste, que descanses, cómo has estado, pequeñas frases que al adulto mayor le enriquecen y le fortalecen, ¿verdad? Yo creo que son parte importante para el día a día del adulto mayor, son las palabras que motivan, que le dan ganas, que le inyectan energía al adulto mayor, y pues bueno, no los olviden. Aparte, bueno, existe una ley que bueno, menciona que el responsable del adulto mayor pues es la familia, ¿verdad? Entonces, hagamos caso de esta ley y pues bueno, pongámoslo en práctica, devolvamos ese amor que nos dieron cuando niños, y pues bueno, para allá vamos, ¿verdad? Gracias. Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos. Tamás Visión les presenta algunas entrevistas en donde plasman sus diferentes trabajos de acuerdo a las comisiones que les fueron asignadas. Aquí sus comentarios. Fueron algunas observaciones que hicieron los expertos en cuanto a las iniciativas que propusimos una servidora y algunas otras compañeras sobre el tema del aborto, y creo que esto viene abonando a lo que nosotros ya traemos como la camiseta, ¿no?, de apoyar los derechos humanos. Como lo acaban de escuchar, este tema no es de religiones ni de creencias, sino es un tema de derechos humanos que como legisladores el
año pasado que hicimos protesta, pues ahí hicimos hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el primer artículo pues es el los derechos humanos, ¿no? Entonces nosotros seguimos en pie con las iniciativas con el tema de la despenalización del aborto y seguiremos haciendo estos foros informativos. Va a seguirse haciendo foros y pues obviamente yo también estoy abierta a escuchar la contraparte. Creo que es una responsabilidad muy grande el escuchar a la ciudadanía y los dos puntos de vista, ¿no? Fue para ver unas iniciativas que trabajé junto con la doctora Taide. Una de ellas es para ver lo de la donación de trasplantes, precisamente. Se habló con los diputados y creo que no hubo mayor problema en que se dictaminara. También hubo otra iniciativa en donde también se trata de aumentar, que solamente son palabras muy técnicas, de tejidos, células, para poder hacer los trasplantes, esto con la finalidad de facilitar lo que son los trasplantes y haya pues más beneficiados, ¿no? Ya el día 26 de este mes es el Día Nacional del Trasplante, entonces trabajamos para poder beneficiar a los potosinos. La instalación de ley que tiene que llevar a cabo las comisiones, la comisión de vigilancia pues es una comisión de vigilancia rotativa que exige por reglamento del Congreso del Estado el tener esta rotación, en este caso del presidente de la misma, se asume como la presidencia de la comisión de vigilancia y pues bueno, los objetivos concretos que tendremos que estar planteando en un plan de trabajo específico en la próxima sesión de la comisión de vigilancia, básicamente por el protocolo de la instalación. ¿Los retos que asumes, diputado? Bueno, es una comisión con grandes retos. Creo que está el punto medular de darle a la ciudadanía la certeza de que los recursos públicos se están auditando de una forma correcta. Esto a través del seguimiento que se le tiene que dar a la Auditoría Superior del Estado. Entonces, pues bueno, se asume ese compromiso junto con mis compañeros de poder estar vigilante de todo este proceso de auditoría y darles la certeza a los ciudadanos que se están ocupando correctamente los recursos. Una reunión importante con los municipios que estamos trabajando, es más, con todos los municipios del estado, porque vamos a hacer un trabajo en conjunto en donde la Comisión Primera de Hacienda tuvimos la iniciativa de convocar a los presidentes municipales el próximo 1 de octubre para hacer un curso, taller, en donde van a participar el Instituto Registral y Catastral del Estado, la Secretaría de Finanzas, la Auditoría Superior del Estado y la Dirección de Catastro del Estado, a fin de que podamos trabajar con tiempo con los municipios todo el tema de las leyes de ingreso y valores unitarios de uso de suelo. Ahorita ya hicimos la intersección de la Comisión de Gobernación, se recibe una comisión. Ahorita vimos los expedientes bien organizada, se recibe una comisión con avances y con un gran reto que es el tema de los laudos laborales, ¿no? Ese es el gran reto que tiene esta comisión. Hay 37 laudos laborales todavía pendientes, se sacaron unos. No son cuestiones que netamente se decidan aquí, eso hay que comentarlo muy, muy importante, porque son cuestiones que también tiene que ver el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Y entonces, ya me platicó el diputado Martín los avances y comunicaciones que se han tenido con la presidenta del tribunal y las propuestas de iniciativas que se están conformando para, número uno, pues tratar de evitar que los municipios puedan caer en ese tipo de cuestiones que comprometen sus finanzas considerablemente, ¿no? Aquí los señores piden que se baje porque dicen que tienen un proceso de registro y que no quieren que se les quite o que se les trate como delincuentes. Entonces, aquí lo que nosotros ofrecemos, porque yo digo, yo no estoy de acuerdo que se baje esta iniciativa, pues es que haya un transitorio, ¿no? Que los que sí están en ese proceso de registro, pues se les dé un tiempo prudente para que no se les quite las unidades. Y lo que ellos también alegaban es que no se les está dando. Y claro que sí, yo hablé con el secretario, se les ha estado atendiendo de manera muy puntual, se han hecho mesas de trabajo, se les ha otorgado ahorita 19 permisos al municipio de Villa de Arriaga,
y entonces sí se les está dando el apoyo, ¿no? Entonces creo que esto va más allá de algunas personas que no quieren realmente estar en la legitimidad y como lo digo, o sea, nadie puede estar por encima de la ley. Que vi un desconcierto y desconocimiento de las cámaras, es que nos vamos a abocar de la mano con ellos y con los municipios de la capital y del estado, de la capital del estado y Soledad y de SEGAM, a hacerle unas adecuaciones a la ley que regula el uso de bolsas desechables en los supermercados. Para ello necesitamos algo de tiempo y en lo que elaboramos el producto, que ya estamos hoy miércoles trabajando en él, el producto legislativo, tomando en consideración que la semana que entra, el miércoles de la semana que entra, ya entra en vigor esta prohibición, es que el mismo lunes en la tarde hice una iniciativa pidiendo que nos den un plazo de 3 meses para que entre en vigor, aplazando la entrada en vigor de esta iniciativa, a fin de que en ese inter podamos determinar temas competenciales para el cumplimiento, para la verificación y cumplimiento de esta ley, disposición, podamos incluir más conceptos, no solo el plástico, sino otros materiales de los que se elabora la bolsa. Una iniciativa del diputado Edgardo Hernández Contreras, para que sea sanción grave el caso en que algún servidor público no atienda en tiempo y forma un laudo laboral. Esto va a ayudar a que no nos metan a la congeladora. Como ustedes saben, tenemos sentencias firmes con laudos laborales y lamentablemente en muchos casos lo que buscan es patear el balón y no atender. Entonces es una iniciativa que creo que vendrá bien para poderle dar agilidad a resolver las sentencias de fraudes laborales. Llegamos al final de la información en este viernes 27 de septiembre, día importantísimo en la historia nacional, recordando que hoy se festeja la consumación de la independencia de nuestra patria. Tengan todos ustedes un excelente fin de semana.